cuando estoy loco meterle con todo. Yeah. Soy que te como todo lo que quieras, está bien rico y se me lo costó. Hey. Se ven tan duras que no me importa si son naturales los de silicón. Yeah. Tengo un bajón de azúcar y esa nalga te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón. Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón. Mexicana, les quiero presentar al señor Ernesto Chavana Cubo. El sabroso. Puños, 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 puños. Vamos a cenar mucho más temprano el día de hoy porque es la noche de Come Gratis.
hacia el señor. ¿Dónde está Antonio? ¡Órale! ¿Dónde está Antonio? ¡Ay, Antonio! Mándeme, aquí estoy. Es lo peor. Antonio ya cambió, como lo supieron ustedes el día de ayer. Y ahora, ahora quiere hacer otra fiesta y nos quiere invitar a todos. ¡Ay, ahora es sí! ¡Es correcto! Ya no. Pero ahora no, sí. De verdad, descaradamente, ya no nos dice interesa que tu sea fiesta de fea. Sobre. ¡Ay, no! ¡Pero quita la sangre, hombre! ¿Para qué? ¿Te aseguro? Oye, no. ¡Ya está llegando la cena! ¡Eh! La sillita de pensar. Chicos. ¿Qué van a hacer? Ándale, ya a la sillita de pensar, por favor. No le caben las. Hoy viene Dana Paola contigo. ¿Mande? Hoy viene Dana Paola contigo. No, ahora no viene. Ahora no viene. ¿Por qué la cortaste? ¿Por qué qué? No, no la corté. ¿Cómo que la cortaste? No, si hoy es la cena gratis, come gratis. Es que se iba a ocupar el día de hoy, estaba lavando. Y luego, hoy más que nunca, se nota que hay que echarle un taco seguido. Se trajo los topes. No, pero los tacos todos los días. ¿De veras? Exacto, todos los días. ¿Y está comiendo tres veces al día? También. ¿Seguro? Sí, almuerzo, comida y cena. Y desayuno todavía. Óiganme, el día de ayer salí del programa. ¿Mañana? Muy tarde. Luego hicimos una junta con el productor. Y luego tuve que ir hasta una avenida lejana a donde están las instalaciones de este canal. ¿A quién creen ustedes que me encontré? ¿A quién? A Antonio. Con su camioneta, con los focos fundidos. ¿Sabe cómo llevaba a Dana Paola? ¿Cómo? Con la mano de afuera una lamparita. ¡No, Betapolín! Por el amor de Dios. Es neta. Pero ¿saben qué es lo más difícil? ¿Cuál? ¿Sí? Andar arriesgando a la bebé a las 3 de la mañana. Muy mal. Estaba lloviendo. Veníamos de cenar, Chávez. No, la camioneta no trae limpia parabrisas. Fíjese. Dana Paola, con una mano, traía la lamparita y luego agarraba una toalla y la aventaba así por fuera y limpiaba el vidrio. ¡Qué malo es! ¿Cómo te atreves? No. Poco faltaba para que pusiera a manejar la camioneta Visca. ¡Hombre, chapulín! ¡A la bebé! El Visco es él, no la camioneta. No, la camioneta trae los... La camioneta trae faros abajo. Está esperando a que crezca un poquito más. ¡Soy periodista! ¡Ah! ¿Ahora qué? ¡Lero, lero! Este... ¿Por qué yo? Que me está llegando es material clasificado. ¿Ahora qué le llegó? El otro también. Hay un lugar... Ya tengo miedo estar aquí. Que no puedo decir el nombre. Escuchen esta historia. ¿Para qué es? Dale. Hay un lugar que no puedo decir el nombre, pero nuestros compañeros lo visitan. Tú lo visitas. Ándale. Y tengo una cámara de seguridad. Que ahora resulta. Ese video. A ver. ¿Dónde está la diversión al máximo? Ay, no, que ha de ser. Si se puede. Ahí va. Chávez, ¿ya no van a dejar entrar, Chávez? ¡No, hombre! ¿Qué es esto? No sé, no lo he visto. ¡Qué feo! ¿Qué es esto? A ver. Enséñamelo, Chávez. ¡Quiero verlo! ¡Permiso! Chávez, ¿ya no van a dejar entrar, Chávez? Acabo de rentar la casa apenas. No seas mentiroso, te metiste a la casa enfrente de tu suegra. Pero la estoy rentando. No, me la estoy rentando. No me metí. Ajá, ¿no invitaste? Chavis, ese no. Ay, ya se acabó el video. Ah, come solo.
¿Sí te pareces? ¿Así le haces, Antonio? ¿Qué es esto? Puro come, come. ¡Ay, ya no cabemos! ¿Sí? Se parece a mí, pero no soy yo. Por favor, parecen sus ojitos. No vayan a cargarlo con todo y periquera, ¿eh? No, Chavis, la van a quebrar, Chavis. No, la van a quebrar. No van a quebrar con todo y periquera. Siéntate tú solo, ándale. ¿Dónde? Siéntate tú solo. No puedo solo. Ándale. Él solo, mijo. Ay, sí puede. Ya niño gratis. Ay. Grande, gratis. Ya niño gratis. Ya niño gratis. ¿Estás a gusto? Besito, besito. Ay, no. Ay. Te acabas de ganar un besito de Aleida porque ya te supiste subir solito. Ay, hermoso. Polo. Aquí no obligamos a nadie. Aquí a nadie. ¡Oh! Espérate. Tú, Chavis, ya no déjame la digo, espérate. Tú dijiste. ¿Qué dije? Casándote. No importa, primero es el. Primero es el trabajo. Ella te conoció en un trabajo y sabe a qué te dedicas. Es correcto. Entonces no sea. No sea qué. Un beso. No sea qué. Ay, la manita. Déjenmelo en paz. ¿Estás a gusto ahí? Te amo. La verdad, sí, ya quiero que me sirvan. Tengo hambre. Te amo. Este es martes de Come Gratis. ¿Ustedes ya cenaron? ¿Ya llenaron? Ya llenamos los taquitos. Bueno, pues mientras seguimos sirviéndole a la gente, vámonos con... ¿Quién? ¡Efemérides! Ella es una escultura, también es cultura. Lo que es una lindura tiene para darle a usted. ¡Efemérides! Y a la academia anda atrás de ella. Aparte de ser bella, su mente es un diccionario. ¡Efemérides! Con Natalia. Hola amigos de Show, yo soy Natalie Gómez y es un honor compartir este momento de cultura general con todos ustedes. Y estas son las efemérides. Un día como hoy, pero en el año de 1768, muere el pintor oaxaqueño Miguel Cabrera, uno de los artistas más importantes y prolíficos del siglo XVIII en la Nueva España. También fundó la primera academia de pintura en México y pinta el retrato de Sor Juana Inés de la Cruz. En el año de 1905, es creada por el presidente Porfirio Díaz la secretaria del Despacho de Institución Pública y Bellas Artes, que a partir del 28 de septiembre de 1921 toma el nombre de Secretaría de Educación Pública. Un día como hoy, pero en el año del 2006, en la Ciudad de México es inaugurada de manera oficial la Megabiblioteca Pública José Vasconcelos, considerado el proyecto cultural más ambicioso de la administración foxista. En el año del 2009, la presidenta y fundadora de la Asociación de Amigos del Museo del Arte Popular en México, María Teresa Herd Enhardt. ¿Qué dije? Ay, ya quiero hablar en inglés. María Teresa Herman de Aragón es galardonada con el premio Woman Torque por su contribución a la difusión del arte popular mexicano. Ha llegado el momento del dato curioso. ¿Sabías que el organismo de los perezosos deja funcionar a las 2 semanas de haber muerto? Y un día
como hoy, pero en el año del 2022 sigue viendo el show. Ella es una escultura, también es cultura, lo que es una lindura tiene para darle a usted. Efemérides. Y la academia anda atrás de ella, aparte de ser bella, su mente es un diccionario. Efemérides. Con Natalie, un día como hoy. Chao, amigo, de hecho. Porque voy a regresar con ustedes. Antes, quiero recibir a nuestra compañera Kareli Ruiz. Buenas noches. Lo siento. Óigame. ¿Y ahora dónde andaba Kareli? Muchos lugares. Muchos lugares. Andaba usted en Cancún, todo lo que es la Riviera Maya. Tampico, Mexicali, Matamoros. Tampico, Mexicali. Y lo que falta. Y lo que falta. Bendito sea el Señor. Pero ¿saben por qué la estoy llamando el día de hoy? Porque en las redes sociales ella está alcanzando la nada despreciable cantidad de seguidores de 4 millones. En TikTok. ¿Es correcto? Sí. 4 millones en TikTok. ¿En cuánto tiempo ha obtenido usted 4 millones? En 8 meses. En 8. 8 meses. Wow. 8 meses, 4 millones. 4.5. O sea, va para 5 millones. Y en Instagram también. Falta medio millón para llegar a 4. Va para 4 millones en Instagram. Y verificada. ¡Ah! Y verificada. Oiga, ¿y qué contenido cultural sube para que tantos seguidores? De todo, de todo. ¡Wow! ¿Lee libros ahí usted? Sí, leo libros. Da, no sé, comentarios de películas. De cómo hacer un programa. De todo, de todo. Eso no importa. Como quiera la gente, ahí está. ¡No importa! Mientras tenga seguidores, ¿qué más da? Porque yo quiero decirles que si hay alguien más famosa en México, está enfrente de nosotros. ¡Vuelta! Todos los artistas quieren foto con Kareli. Y colaborar conmigo también. Y quieren colaborar con ella. ¿Y por qué Cedra que quieren colaborar con usted? Por los cachetones. Cedra. Del público, ¿quién quiere colaborar con ella? ¡El coronel! ¡Pásale, coronel! ¡Coronel! Venga para acá, mi coronel. Una pregunta, coronel. ¿A ella sí le compartiría usted la receta secreta? La mera verdad, sí. ¡La mera verdad, sí! ¡Coronel! Esta noche le vamos a cumplir a usted un sueño. ¿Soltero o casado? Casado. ¿Casado? ¿Qué tiene? ¿Su señora dónde está? En Chihuahua. Vive en Chihuahua. Bueno. Oiga, coronel. Vengo de vacaciones. Quiero decirle algo, coronel. Si sigue usted de chiflado, se le va a salir el gravy. El puré se le va a salir. Coronel. ¿A qué se dedica el coronel? Estoy pensionado. ¡Es pensionado! Una vez entrevisté a Kareli en el programa de El Show, el musical.
y me confesó que a ella le gustaban los hombres maduros. Son los buenos. ¿Sí o no? Son los buenos, obvio. ¿Qué tan maduros? ¿Qué tan maduros? ¿Qué edad tiene usted? 69 años. Como me gustan. ¡69! ¿Sabía usted que solamente los grandes actores han colaborado en algo con Carelli? Mis respetos para ella. ¿Por qué cree la felicito usted que la llaman? Por su carisma. ¿Por su carisma? ¿Por qué más? Por su actitud. ¿Por su actitud? Señor, le voy a cumplir el sueño. Usted es como Andrés García. ¿Qué? Es lo que se anda manejando aquí, Carelli. Vamos a una escena de una telenovela. Y usted es el galán de Carelli. Sí, señor. Por no decir que es su sugar daddy. Y entonces ella llega a la casa con el sugar daddy y le dice: papito, ¿me puedes comprar un carro? Y el sugar daddy, ¿qué le va a decir? Con todo gusto, mami. Sí, papá. Entonces, tráigame un sillón, por favor. Tráigame un sillón para que se sienta usted en la sala. Gracias. No, no, no va a haber escena de amor, no va a haber escena. No, porque Andrés García lo mandó unas horas después al hospital. Sí, sí. No queremos riesgos. No. Está usted muy amable, en la gracias sala de la casa. Y ella entra de repente. Entra de repente. Se va a escuchar el tono de la puerta y el timbre. Y usted dice lo que tiene que decir. Adelante. Adelante, nena. Y ella se llama Carelli. Es su bombón, su muñeca, su amor, su princesa, como usted le nazca decirle. Y ella va a llegar nada coqueta a pedirle un auto al sugar daddy. ¿Va? Va. Grabando capítulo 2. Sugar Daddy. De Carelli Ruiz. De Carelli Ruiz. Y dice: 3, 2. La 3, la 1. Acción. Hola, mi amor. Hola, baby. ¿Cómo estás? Bien. Te extrañaba. Yo también. Te veo en mis sueños. Oye, bebé, es que tuve que llegar en Uber. ¿Perdón? A mí no me gusta andar en Uber. Me hace falta un carro. ¿Uno nada más? O una camioneta. Una limusina. Una limusina con un... Lo que tú quieras, mi amor. Muy bien. O una camionetota. Cuenta con eso. Quiero andar bien montada. Te mereces de 4x4. Todo terreno. Te mereces eso y más. Pero tú sabes que a mí me gustan las camionetas clásicas. Pues es cuestión de gustos. A mi reina lo que pida. No te canses, siéntate, mi amor. Siéntate, mi amor. Cierra los ojos. Te voy a consentir, ya es hora. Gordito, ayúdame con la sorpresa, mi amor. Tápale los ojos. Me voy a acercar y te voy a dar un beso porque te lo mereces. Me la cantaron.
la cambiaron. ¿Qué actorazo es usted? Una mujer marciana. No está actuando, Chavis. La cambiaron. Wow, estoy sorprendido. ¿Cómo dijo? O sea que es más que sorprendido. ¡Ya viene la nieta, mire! ¡Ay, nieta! Oiga, pero qué actorazo. ¿Le nace a usted eso de la actuación? ¿Ya lo trae en la sangre? Nada más, yo creo que expongo lo que siento. Es lo que siente. Lo que siento. Con la sinceridad y con aquel amor que le tengo a la muñeca. ¡Oh! ¡Ay, cómo me gusta! Estoy enfermo de amor. Está enfermo de amor. Estoy enfermo de amor. ¿Qué nos quiere decir? Nunca nadie me había hablado así de bonito como tú, mi amor. Gracias. Yo creo que te mereces y más. ¡Wow! ¡Bravo! Coronel, genial. Al contrario, coronel, qué bárbaro. El coronel. Impresionado con el coronel. Esta es una de las facetas de Carelli. La actuación. A ver. Pa' Netflix. Ahí les va. Está llegando Brandon Mesa, ¿verdad? Yeah. Pásale, Brandon Mesa. Ahora, Brandon Mesa quiere luchar. Buenas noches, ¿cómo está, señor Chavis? Brandon Mesa quiere luchar por el amor de Carelli. ¡Ah! Otra. Ah, ahora yo para ahora. Ella, muy bien. No, pero es que ya escuché que pide carros y no, ahorita me carros. Yo te lo doy. No te preocupes. ¡Oh! Te saco de trabajar. ¡Vamos! ¡Oh! Pues oye, semana que sí jalo. No importa que tenga 24 años. 21. Ah, bueno, no, yo digo. Ah, okay. Es que le gustan mayores, ¿no? Creo. Pues ahorita con el coronel. Pues de todo. Agarra chacales parejo. También. Pero 24 tú y ella 21, está perfecta ahí la edad. Me gustan grandes como quieras, señor Chávez. Lo que no se hizo antes se puede hacer ahorita. ¡Ah! Ya me puse nervioso. Cada me hago el pelo chino para parecerme ya sabes quién. ¡Ah! ¡Oh! Se me hace que esta cosa se está poniendo muy caliente, señor Chavana. ¿Cómo dijo? Pero... A mí me gustan cholos con tatuajes, chacales. ¡Chacales! ¿Qué onda? ¡No me ayudes! Oye, señor Chavana, no, pues muy guapa ella, pero yo creo que ella tiene otros gustos. No le gustan tan cholos, entonces a lo mejor a ella le gustan acá fresones. No, ya lo acaba de decir. Pero que bueno. Parezca que me van a robar. Yo te asalto y te quito lo que quieras, mamacita. ¿Estás casado, Brandon? No, señor Chavana, todavía no. ¿Estás soltero? Estoy completamente soltero, señor Chavana. ¡Sin compromiso! ¡Sin compromiso! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué sucede aquí? ¡Vamos a hacer la semana inglesa! ¿Pero con quién? ¡Con Carelli! ¡Ay, ya vale! Ok, entonces... De espalda, uno con el otro. Señor productor, ¿es cierto esto? ¿Sí? ¿Sí? Y dice... ¡Lunes! ¡Yupi! ¡Ah! Dime, ¿para dónde? ¡Martes! ¡Ah! ¡Miércoles! Ok. ¿Es cachetada, va? ¡Jueves! ¡Híjole! Ya va para acá otra vez. ¡Viernes! ¡Ay! ¡Sábado! ¡Beso! ¿Qué? ¡Domingo! ¡Cuatro besos! Y tres cachetadas. Yo también quiero. ¿Es real, sí? ¿Es real? Primero las tres cachetadas. ¿Fuertes o...? No, leves, comadre. Leves. Ay, leves. Te creía más fuerte. Oye. Leves. Así como le vayas a dar el beso en la cachetada. Primero los besos. Primero los besos, lo que diga Carelli. Beso uno. ¡No! ¡Ahí va! ¿Cachete no tiene cotorreo eso? ¡Perfecto! ¡Perfecto, como usted lo diga!
O sea, yo digo que pues no está tan chido. Beso uno. Oh. Beso número dos. Señor. Me pega Andrés García. Ah, ve que le gustan grandes, señor Chavis. ¿Cómo dijo? Dáselo tú, Brandon. A ver, ponte, yo te lo voy a dar porque no, no pudiste dármelo a mí. ¡Sin miedo, no muerdo! ¡Brandon y Carelli, se lo van a dar! No, señor, no le puedo faltar respeto así en vivo, señor. No, no se quitó, pero está bien, señor Chavana, no, porque apenas es muy temprano, señor Chavana, y hay besos aquí. Al final, oye, al final del programa. Al final del programa. Sí, al final del programa para que se queden viendo. Brandon, dígame. Háblame de tu programa. Señor Chavis, hace 2 años, pásele mi team de este nuevo proyecto, señor Chavana, que venimos a la pantalla de Canal 6, que empezamos el 4 de junio a las 10 de la noche. Es el nuevo proyecto donde vamos a atender, aparte de este gran elenco que es Dayana, Monse, Lizzie y David, ellos van a estar incorporados a este programa donde vamos a mostrar deportes extremos. ¿Qué más vamos a aportar, chiquita? Música, conciertos, toda la actualización de redes sociales y sobre todo el mejor team. ¿O no, chicas? Sí, falta un chico más. Ah, vamos, ¿sí? A tener complementando a Milo también, que anda de vacaciones. Saludos a Milo. Vamos a tener temas también, como un poquito el tema de freestyle, graffiti, tatuajes. Con Lizzie. Tenemos a la número uno en tatuajes, que es Lizzie. Contale. Incluso va a haber tatuajes en vivo para que no se lo pierdan. De colores, anillos de cabello, modificaciones corporales, de todo un poco. Y tenemos a la genia de Monse también, super fitness. Sí, pues también vamos a poner cápsulas de ejercicio, series, noticias juveniles, en fin. Yo, señor Chavana, le voy a echar tantas ganas y tanta actitud y energías para tener un programa como el de usted con puras chicas. ¡No me digas! La verdad, a eso voy, esa es mi meta. Oye, pues entonces lo vas a lograr muy fácilmente. Y este 4 de junio a las 10 de la noche. Así es. Es sábado. Así es. ¿Y qué onda con Desvelados? Desvelados lo chisparon, no sé por qué, señor. No lo sé, solamente me dijeron, oye, está libre este horario. Yo dije, jalo. Pero al principio no quería jalar porque estaba una persona que no me caía muy bien. Oh. Pero ahora lo voy a hacer porque me gusta lo que vamos a hacer. Estuvo toda la semana peleándose con este muchacho. Parecen dos machos alfa, ya que lo solucionan. ¿Te peleas con tu compañero? Es que todavía no era mi compañero, apenas va a ser mi compañero. Ah, ok. Entonces por eso dije, hay que comportarnos y hacer buena vibra para transmitir buena vibra. Oye, pues bienvenidos todos. Gracias. Ya empezamos este 4 de junio, 10 de la noche. ¿Va a durar cuánto tiempo? Unas 3 horas, señor Chavana. No, una. Vamos a empezar con Hasta que el público deje de aplaudir ahí en su casa. Hasta ese. Una hora no lo vamos a aburrir, solamente vamos a montar y a ver. Conciso. Justo y necesario. Todo lo que pasa en las calles. Lo que pasa, o sea, es muy urbano todo. Es muy urbano, vamos a mostrar los talentos que hay en la calle, como los que hacen graffiti, tatuajes, BMX, patín del diablo, skate, fútbol, freestyle, hip hop, todo eso vamos a mostrarlo en pantalla del canal. ¿Quién pensó en el nombre? ¿Por qué Orbital? Orbital lo pensó el productor David Martínez, que es nuevo también aquí en la empresa. Y pues vamos a tratar de proyectar todo lo que nos orbita a nuestro alrededor, fuera de pantalla. Muy bien, pues muchachos, una vez más bienvenidos. Muchas gracias. Estaremos pendientes de lo que va a pasar en su programa. Los invitamos a cenar. Gracias, gracias. Por favor, sírvanse con la cuchara grande. Tenemos un pollo riquísimo, es relleno. Pollo relleno. Y tenemos espagueti blanco. No, no pica. Que no pique, por favor. No pica para nada. Bueno, nos vemos 4 de junio, señor Chavana. Ya está. Sábado 10 de la noche. Nos vemos ahí. Gracias, muchachos. Gracias, con permiso. Con su permiso. Sí. Déjenme que venga Carelli otra vez. Carelli, por favor. Ahí les va. Carelli Ruiz
empecé diciendo que estaba llegando a los 4 millones en TikTok y los mismos prácticamente que ya tiene en Instagram. Y entonces, para festejar los 4 millones, ella dijo que iba a pagar una liposucción a sus seguidoras. ¿Voy bien o voy mal? Va bien. Ok. Y entonces le escribió una persona que radica en Torreón, Coahuila, una mujer, y le dijo: Kareli, yo quisiera ganar, pero no una liposucción. Yo quiero que me ayude para un hijo que está enfermito y necesita quimioterapias. Y entonces Kareli le dijo que sí. Y no sé si ya se contactó con la persona o en qué proceso van. El jueves la voy a ver. ¿Usted está aquí en Monterrey? Ah, está en Monterrey. Y voy a ir al hospital a pagar el tratamiento. Entonces, es digno de que esto se reconozca, se aplauda, porque Kareli lo que está recibiendo con su trabajo lo está canalizando a personas que lo necesitan. Y aquí está el tweet, o qué es, mensaje de Telediario: una acción de corazón, Kareli Ruiz regalará quimioterapia a hijo de una seguidora. Y ahí está el comentario de la seguidora. Es Gaviota, o qué dice ahí. Dice: Kareli, yo no quiero lipo, yo quiero que me regales una quimio para mi hijo Sebas. Tiene 17 años y lo llevo a Monterrey a su tratamiento. Somos de Torreón, Coahuila. Y ahí alguien le pone: ojalá y vea tu mensaje, ese es un super premio. Y ahí publica también la chica: es una oportunidad para Sebastián, él quiere vivir. La felicito, porque no cualquiera hace este gesto tan humano, porque aquí usted demuestra una cara que el público no conoce, y es muy fácil criticar, pero esto que está haciendo Kareli es un ejemplo para todos nosotros. No se trata de obtener seguidores, sino buscar la manera de ayudar a quienes lo necesitan. Hoy vino una señora de 80 y tantos años, me dijo, que tiene un problema en su casa, que espero hayan tomado nota las autoridades en García, Nuevo León, y nuestros compañeros de Telediario, para que esto no llegue a ser una tragedia. No es el programa donde debemos canalizar esto, pero se presentó la oportunidad y tenemos nosotros que canalizarlo con los que saben para que se resuelva. Y hoy, como usted es compañera nuestra, pues queremos felicitarla, reconocerle, aplaudirle y decirle que siga usted adelante con estos gestos humanos que bastante falta hacen en este momento, Kareli. Pana, ¿quiere tomar la palabra, por favor? Vamos a darle un micrófono, Kareli. Buenas noches. Yo quiero aprovechar también para felicitar a Kareli. Nadie lo sabe, pero está ayudando a una fundación en Ciudad de México que se llama Amor y Fuerza Les Nayan. Acaba de enviar unas sillas de ruedas para allá, para la Ciudad de México. Y eso no lo sabe nadie, pero quería aprovechar para darles las gracias a Kareli. Estamos trabajando en esa fundación. Kareli, Aleida, Lubedinita y yo. Vamos a viajar el 30 de junio a ayudar a esa gente para que puedan tener más opciones para los niños que lo necesitan. Kareli, ¿de dónde nace este gesto? Pues ustedes saben que tengo una hermana que me necesita y digo, pues me va bien porque no ayudar a las personas que en verdad lo ocupan. Muy bien. A la persona que nos está viendo en este momento, ¿en Torreón está ahorita? En Monterrey, está aquí en San Pedro, sí. ¿Y van a verlos el jueves? El jueves. ¿Este próximo jueves? Sí, este jueves. ¿Podemos llamarle? Sí, claro. Tenemos el... Tengo el número ya. Pásele. Esto es muy importante de difundirlo, porque es muy fácil hablar
por hablar, pero cuando la persona a la que en ocasiones hasta se ofende en las redes sociales, no le importa y hace el bien para quien lo necesita. ¿Le quiere marcar usted? A ver. ¿Es la persona que se hace llamar Gaviota, Gaviota? Sí, su mamá. Muy bien. Ojalá pueda responder esta llamada. ¿Bueno? Sí, señora Gaby. Sí. Habla Ernesto Chavana de Canal 6. Ay, buenas noches, Ernesto. Gracias por contestar la llamada. Está Kareli con nosotros y estoy platicando que usted le mandó un mensaje en redes sociales y Kareli tuvo a bien responderle y aceptar el comentario que usted hizo. Sí. Y es, para mí es digno de difundirlo y de reconocerle ese gesto tan humano de parte de nuestra compañera Kareli Ruiz. Sí, pues sí, le comenté ahí pues que yo no quería lipo, que yo quería que me regalara una quimio para mi hijo y pues gracias a Dios pues atendió el llamado de una mamá que pues soy yo y pues estamos ahorita aquí en Monterrey, bueno, en San Pedro, precisamente para la quinta quimio de Sebastián. La quinta quimio para su hijo. Sí. Pues deseamos que salga de esta situación y que con personas como Kareli Ruiz pueda tener éxito ese tratamiento que están llevando para su hijo. Muchas gracias. Y sí, primero Dios, y sí, así será. Y pues estamos muy agradecidos y pues no creemos todavía, o sea, todavía no me la creo todo lo que está pasando porque pues un comentario que yo subí y pues se ha hecho tan viral que pues todavía no me la creo. ¿Qué mensaje le da en este momento a las personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de este programa de Es Show? Porque hay muchas familias como usted, Gaby, que necesitan la ayuda y que son procedimientos, son tratamientos muy caros. Sí, así es. Pues obviamente el hablar de cáncer, pues piensas luego en la muerte. Y pues te vas a los institutos públicos a que seas atendido. Obviamente pues los tratamientos son tan caros que pues ni te imaginas que necesitas estar al pendiente y consciente de todo lo que se viene, porque son no es nada más la quimio, sino todos los exámenes, los medicamentos que se utilizan, todos los especialistas, la verdad sí son muy caros. Y cuando ya en las clínicas públicas te dicen que pues ya no hay más nada para tu hijo, pues tienes que buscar la manera de que tu hijo pues siga luchando. Y tú a la par de él, o sea, ser el pilar de tu hijo, de tu ser amado, para que pues salga adelante, a pesar de que en un lugar te digan pues ya no hay más. Claro que hay más, hay que seguir luchando, hay que buscar la manera y buscar más opciones y buscar el apoyo cuando no tienes el recurso para pagarlo, ¿verdad? Pues ¿En las instituciones públicas le hicieron saber que no había más apoyo? No es que no hubiera más apoyo, sino que pues ya no podían darle más tratamiento porque Sebastián ya su corazón estaba tan intoxicado de la quimio que le estaban dando ahí, que pues si continuaba con su tratamiento, pues ya su corazón ya no iba a resistir y pues ya era todo lo que le podían ofrecer. Ya era nada más darle una quimio mensual para mantenerlo con vida y pues esperar lo que ustedes ya saben que se está en estos casos. Claro, pero pues no me quedé con los brazos cruzados. Al día siguiente me lo llevé
a una segunda opinión. Y pues aquí andamos desde enero, pues luchando, haciendo muchas actividades, hamburguesadas, vendiendo boletos de partidos de fútbol, vendiendo, haciendo rifas, pidiendo apoyo aquí y acá, gente que me dona, hacen actividades para también apoyarnos, o sea, muchas cosas que la verdad estamos muy agradecidos con todos, con toda la gente y personas como Kareli, pues que acuden a estos llamados de una mamá que pues quiere luchar por la vida de su hijo. Para las personas que están escuchando y están viendo, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué cantidad estamos hablando cada vez que se ocupa una terapia como la que le van a hacer a Sebas? Pues ya con todos los gastos que son los honorarios médicos del doctor, pues los viáticos, el hospedaje y la quimioterapia que se le daba son 90 mil pesos cada vez que yo me lo traigo aquí a la ciudad. Sí. Señora Gaby, le agradezco mucho que haya aceptado la llamada. Tengo que ir a una pausa. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y pues Unidos por Sebastián, vamos a ganar la batalla, claro que sí. Gracias, muchas gracias. Saludos a Sebas. Gracias. Tengo que ir urgentemente a una pausa. Regresamos. Jefecito. ¿Qué estamos haciendo aquí? Oye, Gordín, es que te traje a una expedición nocturna. ¿Y qué es eso, jefecito? Lo que no podemos ver en el día, lo podemos ver ahorita de noche. ¡Oh! Usted puede ver a su suegra todo el día, jefecito. No sé de qué estás hablando. Y jefecito, tengo mucho miedo. ¿Por qué, Gordín? Porque está muy oscuro. No debes de tener miedo, Gordín. Hoy, ¿escuchas eso, Gordín? Sí, jefecito. Esos son unos murciélagos. ¿Y qué es eso, jefecito? Son unas que parecen mariposas, Gordín. Mira, Gordín, ¿viste lo que está allá arriba? ¡Es una lechuza! No, Gordín, no es una lechuza, es Memocó. ¡Y Memocó! ¡Así es! ¿Y qué hace aquí esta noche? Pues vamos a ver, Gordín, qué es lo que trama. ¡Puños de la justicia! ¡Anda, mi Chucky! ¡Mimoca! Hombre, yo los quiero a usted, los quiero en mi equipo, Chucky. Porque yo veo que usted trae es grande y trae power. A ver, demuéstreme qué trae. Yo voy a hacer de tu equipo, carnal. Yo lo voy a hacer porque le prometí a mi jefa que iba a cambiar. Voy saliendo del anexo. Mira este tatuaje. Eso, muy bien, muy bien. Es cuando le prometí a mi jefita que iba a cambiar. ¿Y esto qué significa? Este tatuaje me los hice con mis compas del anexo, carnal. Oiga, ¿y qué significa esa cadena? Esta cadena de atrás significa que mi barrio me respalda. Adelante significa mis amigos de Estados Unidos. Este lado significa que ando soltero y estoy buscando morrita. Eso, muy bien, Michuki, muy bien, Michuki. La verdad que me interesa mucho que usted y yo hagamos equipo. Pues vamos a ver, Gordín. ¡Que te cagaron con la vieja, hermano! ¿Qué es lo que trama? Pásame mi arma. ¡Ay, yo me iba para allá! ¿Qué están haciendo aquí en mi barrio? Esto es mío y aquí yo controlo. ¿Y qué es que te tengo miedo? ¿Qué? ¡Tú me mocó! Pero no hace nada, Gordín. Y a ver, nos peleamos. La vez pasada me ganaste, pero ahora tengo mi arma secreta. ¿Quieres saber cuál es, Gordín? ¿Y cuál es tú, Memocó? Acércate. Ahí te va. Un boleto para que te comas una hamburguesa con papas y refresco. Después de eso, te vas a llevar, vas a pedir más para llevar. Y también incluye postre. ¡Postre! ¡Ay, Memocó, si me voy contigo! Tú eres mi mejor amigo. Recuerda que nosotros somos los puños de la justicia. ¡Más de comer, jefecito! Tú no eres de mi equipo. Aléjate de mi barrio. ¡No peleen! ¡Mamá está mala! ¿Cuál mamá está mala? Ay. Es más, traigo a mi aliado, el Chucky. ¡Chucky! Señores, para ustedes,
cual gaviota con sus destellos multicolores llega a encumbrarse entre lo más alto. Ya está aquí el maestro de maestros, el único, el grande, inconmensurable, el que no paga tenencia, refrendo ni predial, él no necesita la tarjeta feria, querido y llamado por el sector popular, el sector asalariado, el vulgo. Ya está aquí el maestro de maestros, grande entre los grandes, brillo y luz propia, señoras y señores, saborelo, agasájelo, nada más no me lo vaya a tocar. Llega, 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 él es Ernesto. Carnal, yo soy el Chucky. ¿Qué te bajó a tu vieja? A mí nadie me ha bajado nada. Ah, entonces, ¿qué, carnal? ¿Quieres amarrar una? Pues nos amarramos, ¿eh? Ay. Te lo dije, conmigo nadie se va a meter. Qué bueno que me quitaste, porque algo me estaba atrayendo a él. Oh, sí, así decía tu esposa. Chucky, ¿qué pasa, Chucky? ¿Qué pasa? No caigas en los poderes malignos. Yo estuve mucho tiempo atrapado ahí, me costó mucho trabajo salir ahí. Veme lo que soy. Ahora soy el mejor. Nunca estuviste atrapado porque nunca te peló de más huevo, hermano. Tú quieres intimidarme con eso, pero ¿la huevo qué? La huevo es mi camarada ahora y es maligna. Voy a acabar, Batman. Me tocó enfrentarme ahora sí contigo. ¿Cómo vas a poder? ¿Cómo no? Poder en mi sistema. Tú eres bueno, Memocop, pero esta vez te voy a dejar ir, Memocop. Tú tienes mucha bondad, eres bueno por dentro, pero con una condición. Pero para la otra quiero que me traigas a Memotivo. Pero con la condición de que me enseñes ese poder. Esto no es nada, Memocop. Esto es una probadita, Memocop. Recuerda, Memocop, que no eres nadie sin mí. Para la otra te enseñaré mi suficiente poder. ¡Estás platicando con Chucky! Es que, jefecito, estamos platicando nuestras experiencias. Como yo también fui tomador, tomaba mucha cerveza, tú, Chucky. Ahora hacemos nuestra hielera y compramos y vendemos burritos. ¡Ay, Gordon! ¡Tú nunca vas a cambiar! ¡Ustedes, Toro! ¡Eh! ¡Eh!
H es Extremo. Extremo. Así es que, señor Chavana, primero que nada tenemos a unas chicas muy guapas en el público. Así es. Por favor, tráiganse a 6 chavas del público. Del público, vénganse, para jugar. 6 chicas del público. Ahí van, vayan por ellas. Van por ellas. Vénganse a este lado. Ahí está. No, chicas guapas. Ahí vienen las del público. Que yo creo que podrían salir muchas chicas del público para que sean parte del elenco. Muy bien. Ahí están. Me parece excelente. Véngase, chicas. Listo. Y ahora sí. Fíjense muy bien. Viene. ¿Quién falta? Martita. Falta una chica guapa. Falta una chica guapa. Ahí viene. Va a participar. La mamá de la vacuna. Mamá Flauta. Mamá Marta. Mamá Flauta. Viene despacio. Ella va a ser la referee. Y la queso dice. Por favor. Pásele. A ver si me ayudan un poquito porque ya con este clima las riumas empiezan a pegar. ¿Cómo creen? ¡Ya llegó! Despacio. No, yo no voy a hacer nada malo. No va a hacer nada usted. No, por favor, quítate neurosis de ahí, que va a ser el asiento de la señora. Ahí en el sillón de jurado, por favor. Ahí el juez. Ay, mira, ay. Por favor, no, tráeme para acá. Vete, tráetela para acá. Siéntese, por favor. Abaje el medio, véngase. Usted va a ser. Nada más se va a sentar. Usted nada más va a estar con nosotros porque tiene. Hasta no acá vamos a correr riesgos aquí. Véngase. Porque fíjese, hay que cuidar a tú, por favor. Tú vas a ser. No, ya no. El guarrón. Pero yo sé que ustedes tienen muy bonita amistad, chicas, pero el día de hoy no van a ser equipo. Oiga, hoy Toro. Van a competir las dos. Vente a este lado, por favor. Están listos porque hoy viene la llanta extrema. Así es que tómala, por favor, con las dos manos. Tómala con las dos manos. Por favor, Kareni. Vas acá. Tómala con las dos manos. Y en este momento, cada una tiene que elegir a su equipo. Así es que piedra, papel o tijera para ver quién de las dos inicia. A elegir el equipo. Primero, piedra, papel o tijera. Chincha, piedra, papel o tijera. 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. ¿A quién eliges del elenco? Florecita. Florecita, vas. ¿A quién eliges? A la vacuna. La vacuna, vámonos. Ahora, no, así va. Y luego, del público, ¿quién viene del público? Ella. Ella, vámonos. ¿Del público? Ella. Vente, ahí está. ¿Elenco? Elenco. Venecia. ¿Del elenco? Aleida, vas acá. Ahora sí, ¿del público? A ella. La del negro, vengas a este lado. ¿Del público? A ella. Vengas a este lado. ¿Elenco? Vente, comadre, ahí está. A ella. Vente a este lado, ahora sí. ¿Elenco? A la vitamina. Vitamina, vámonos. ¿Quién viene por acá? Tachi. Ahí están, me faltaría una. Ahí están, chicas. A ella. Y acá están listas. Vente. Preparadas. Fíjense muy bien. Vamos. ¿Se quedan así con su taconcito? No, hay que... Yo te lo quito. Qué bonitos piecitos. Los piecillos. Por favor. Oye, mira cómo se te marcan. Pónmelo aquí. ¿Cómo se le marcan estos piecitos a Kareli? Mira, deja limpiar.
limpiarle, está con mucho papelito. Abrazar la llanta, abrázala fuerte. Falta una chica. Por favor. No. Fíjense muy bien. El equipo que logre sacar la llanta de estos conos de color fosfo va a ser el equipo ganador. Tienen tres oportunidades para hacer dos puntos. ¿Preparado? Con permiso. Dice, uno, dos, ¡extremo! ¡Tiempo! 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 ¿Qué fue? Señor Chavana, ¿qué pasó? A ver. Carelli soltó muy pronto. ¡Tiempo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a auxiliar. Ahí sí, ¿se puede? Oye, sí, ahí ven, está. Ven para acá. ¿Por qué andas allá con Florexita? Anda de cachorro este. ¿Un enfermo? ¿No vino su pareja y anda suelto? ¿Preparadas? Y dice... Uno, amagarse machín. Uno, dos, extremo. Vamos, amarre, machín. Punto. 1-0. 1-0, ganando los divinitas, señores. Vas. Prepara. Dice, se preparan. Uno, dos, extremo. Uno. Vamos, Kare. Vamos, Kare, Kare. Punto. Uno a uno. No tenemos repetición. Se podrá porque... Quiero que vean ustedes la fuerza que aplica Carelli. Vean ustedes. Ahí. ¡Ay! Y mira. Ahí, Luz Divinita. Preparadas. 1-1. ¿Quién creen que gane? Dice. Si están bien amarradas, preparadas. ¡Uno! Déjame ponerte tu cabellito que se te estaba escorrando. Dice, ¡uno! ¡Dos! ¡Extremo! Travesura, gato fuerte, bellaquera, sube la temperatura, vamos a seguirle y afuera. Si no es motivo con los files, para la gata, para de mil. ¡Esto está empatado! ¡Señor Chavana! ¡Está empatado! ¡Mande! ¡Está empatado! No, ahí ya ganaron, son 2-1. ¿2-1, seguros? Sí. ¿Qué dice el jurado? Lo que diga mamá. Lo que diga mamá. ¡Empate! ¡Ah!
decisivo. ¿Cómo dice? O sea, se borran los puntos. Se borran los puntos. Pero uno vamos, más. Uno vamos más. A cambiar. Regina Jones por un lado y Angie enamorada por el otro. Y la queso. Regina. Agárrense bien. Está prohibido anclarse en el piso. No se pueden anclar. Tiempo, tiempo. Preparadas. A ver, por favor, nada más, si se puede hacer un chequeo para ver si lo están haciendo bien. A ver. No, 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 Aleida. Está bien. Aleida, tienes que tomar a ella. Ahí está. Y luego, Tatsi, está bien, ¿verdad? Está bien así, solamente una cosa. La prueba inicia cuando se escuche el campanazo. Ese es el campanazo. No lo vayan a poner en medio. Uno, dos, extremo. Empate. Ahora sí, vamos por el desempate. Desempate, chicas. Basta. Las últimas. Estoy. Vamos por el desempate. Este es el punto definitivo. ¿Cómo dijo? La gente está preguntando que con qué te va este. Tallas tu cabello, que está muy sedoso. ¿Con qué qué? ¿Con qué te tallo? ¿Que con qué lavas tu cabello que se ve muy sedoso? Mi mamá me lo cuida. Dice, preparadas. Uno. Dos. ¡Extremo! Ahora toca la ronda de los hombres. Perfecto. Ok, así es que toda la Sonora, vénganse a este lado. Todos los hombres de la Sonora van aquí atrás. El elenco de Chavos. El show, aquí atrás de Chucky. Chucky. Por favor. Ven, Chucky. Va, Chucky. Vénganse, tú Chavos. Vas al último. No, ¿cómo no? No, 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 no. Va, Chucky. Primero. Preparado. Dale. Vale. Agárrenlo. Vas. Agárrenlo, agárrenlo. Preparado. Va. La gran Sonora Ley. Se preparan. No, pero tienes que agarrar. Tú tienes que agarrar. La gran Sonora Ley. Contra los chicos de show. Tres oportunidades. Ahí está, hay un frío aquí. Tres oportunidades, dos puntos. Dos. Espérate. Cuatro, seis, dice, ocho, uno y medio. Dos, tres. Tienen que sacar la llanta de sus colores naranjas. Está robado de este lado. Aquí son ocho y medio. Allá con Euros son 15. Sí.
¡No se vale! ¿O cómo re... Por favor, de este lado. Acá. ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Se preparan? Y dice... Uno. Dos. ¡Extremo! ¡Fácil! 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 ¿Qué pasó, Neurosis? ¿Qué? ¿Qué onda? Ahí está. 1-0. 1-0. ¿Mandé? Dice... Se prepara. Uno. Dos. ¡Extremo! Se preparan. ¿Listos? Y dice... ¿Quién va acá? ¿Listo? La gran sonora ley. Preparados. Dice... Agárrense bien. Uno. Uno. Pacote. ¡Extremo! Señor Chavana. ¿Quiere revancha? Ok. Una ya. Más. Una más. Otra, padrino. Otra. Una revancha, Toro. Una. Debo preguntar al equipo ganador si aceptan. A ver. Permítanme. ¡Revancha! Piden un punto más. ¿Cómo dice? Si la pueden ¿están ganar. Dispuestos? ¿Sí o no? ¡Revancha! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Se preparan! No, yo no. De poder a poder. Ah, ya le están quitando la camisa. Sí, vámonos. Dice que se la quita. Se la quita. Pero quiere bailar con Carelli. Le quiere bailar a Carelli. Ahí va. Javier, feliz. ¡Vámonos!
Espérate. Uno, dos, tres. Ahí está. Vamos a empezar acá, dice. Uno, dos, tres. El que pierda, ¿qué? Lo que quieran. Lo que quieran. Dale. Un tiro sin lima. Un tiro sin lima. Dice. Uno. ¿Cómo te llamas tú? Ángel. ¿Quién Ángel. Es este? Dale, Ángel. Dice. Uno, dos, extremo. ¿De verdad? Jamás imaginé que fueran a comportarse de esta manera. De verdad estoy decepcionado porque pidieron retarlos y luego cuando ya hacen el esfuerzo, ustedes los sueltan. ¿Para qué? Para que los sueltes. Dale. Ay. Son los ganadores. La gran Sonora. Sonora, ley, vámonos. Una vez, en un castillo muy, muy lejano, habitaba un pequeño duendecillo lleno de historias que contar. Él es el duende de los cuentos. Y el duende hoy se quedó sin su sombrero. ¿Por qué? Pues porque alguien se lo intentó volar. Pero seguramente ahorita lo van a recuperar y lo vamos a poder lucir esta noche. Nuestra historia empieza en un valle muy lejano. Una niña paseaba con su borreguito. La niña batallaba para caminar, daba como brinquitos. Y el borreguito era el borreguito. Al borreguito le gustaba hacer lagartijas. Y la amiguita se sentaba sobre él para que hiciera un poquito más de esfuerzo, porque era un borrego atlético. Pero el borrego atlético se cansaba y se quedaba echado. Podía estar boca abajo sin problema porque él no usaba pilas. De hecho, las tenía bien guardadas. Era de esos clásicos borreguitos que la verdad no. Detrás de ellos iba una bella gatita. Una gatita. Sabíamos que era una gatita por las orejas, porque el vestido no era de gatita. La gatita se lamía. Y se lamía y se lamía. Y celosa del borreguito. Comenzaron a pelear. Sí, comenzaron a pelear. La niña gritaba. La niña gritaba y gritaba. Y corría de un lado para el otro. Corría la niña de un lado para el otro. De un lado para el otro. Mientras el borreguito y la gatita peleaban. Pero la verdad es que el borreguito no quería pelear. El borreguito no peleaba porque arañaba más que la gatita. Y entonces aparecía la mamá de la borrega.
Venía caminando la mamá de la borreguita. Venía acercándose la mamá de la borreguita. Nada más que la mamá de la borreguita ya sabía caminar con dos patitas. Pero sabían que era la mamá de la borreguita porque tenía aborregado el cabello. Y entonces arremete contra la gatita. Arremete contra la gatita. Y la gatita se dejaba. Se dejaba y se dejaba. La mamá de la borrega ya se iba a sentar porque se veía que le pesaban los años. La mandaban al escenario, pero en eso la niña se montaba sobre el borreguito. Al borreguito le encantaba que se montara. Y en eso se escuchaba una música muy tenebrosa. Y sonó y se congelaron ellos. ¿Saben por qué? Porque entró el malvado monje lobo. Y el monje lobo arremete contra el borreguito porque estaba hambriento y quería comerse al borreguito. Pero el borreguito sabía a rayos porque no se había bañado. Y entonces la niña agarraba al lobo y lo hacía a un lado. El lobo, no sabíamos si era verdaderamente lobo, porque parecía una loba por la manera de moverse. Era una loba. Le quería chupar la sangre. La niña empezó a pelear con el lobo y lo jalaba de un lado para el otro. En eso descubrimos que era una loba, pero era una loba bien hecha, pero el dominio de la niña sobre el lobo era increíble. En eso, ¿qué crees? Que llegó el zorro. Llega el zorro con el látigo en mano. El zorro buscaba a su zorrita, pero no la encontraba porque era él. No era un zorro, era una zorrita. ¿Y saben ustedes por qué era una zorrita? Porque le iba al Atlas de Guadalajara. ¡Hombre, Chapolín! Y eran los zorros del Atlas. Y el zorro jamás se había vestido de hombre. Usaba la barba de Guiñac, pero bailaba mejor que Guiñac. En eso, la niña vio bailar al zorro y se quedó boquiabierta. En eso, el zorro le seguía bailando y se iba acercando a la niña. Y bailaba. Pero la niña agarraba el chicote. ¿Cómo dijo? Y le daba de chicotazo. No le daba. No le daba. Finalmente, la loba llegaba a interrumpir todo. Tenían hambre y mandaron traer unos tacos Tony. La loba quería prenderse, pero con el zorro. Pero se le quería prender con todas sus fuerzas. Hasta que finalmente el zorro huye. ¡Huye el zorro! Se va el zorro. Y prometió jamás agredir a ningún ser vivo. Porque ahí había amor. Y con eso, tenemos que sacar una moraleja. A veces no es odio, sino necesidad de amor, lo que existe en el corazón. Y de esta manera, amiguitos, es como la niña, la zorra, la borrega y la gatita se despedían de este hermoso cuento bailando una música de felicidad. Reggaetón.
locura, yo traje la verdadera. Si quieres hacer travesura, gato, ponte bella. Y mientras los personajes de este cuento se iban a la vacuna. ¿Ganes? La troca está en suelo, así es como la navego. Ay, no sé qué está pasando, no funciona. Hace rato sí estaba funcionando y no puedo prenderlo. ¿Cómo voy a escuchar mi música favorita? Necesito hablarle a alguien para que venga y me lo repare. Buenas tardes, señorita. ¿Qué andaba buscando? Hola, ¿cómo estás? Fíjate que tengo un problema. Lo que pasa es que la pantalla de mi coche no funciona y quiero ver si tú me puedes ayudar a solucionarlo. Claro que sí. Vamos, pásale. ¿Qué es lo que le pasa a la pantalla? Pues mira, hace rato venía escuchando mi música, pero lo quise prender y se puso totalmente en negro, así es que no sé qué es lo que le pasa. Ok. Ayúdame, por favor, porque no puedo estar así. Me urge. Vacuna, ¿me puedes ayudar? Claro que sí, con mucho gusto, porque fantasías, vacunas, las 24 horas. Muchas gracias. Como es que tengo un problema. ¿Qué pasa? Se me olvidó cómo poner el estéreo, me puse nervioso. Te pusiste nervioso, cosita. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Me puedes ayudar? Claro, pero si tú me explicas, claro, o te acuerdas y me dices, yo lo puedo hacer. Claro, yo te explico. Ya prendió tu pantalla. ¡Bravo! ¡Qué padre! La troca está en suelo. Pues en verdad te agradezco mucho de que resolvieras mi problema. En verdad, gracias. De nada, cuando quieras venir, aquí eres bienvenida. Para eso estamos. O sea, ¿sabes qué? Fantasía es vacuna las 24 horas. A mí también me da mucho gusto después de toda la cenota que nos aventamos. Muchísimas gracias. Oiga, qué cena. Qué riquísimo, la verdad. Decía el padre Fidel que darle de cenar o de comer a la gente es acariciar el alma de las personas. Entonces imagínense las caricias que usted está entregando a muchísima gente, a muchos de nosotros. Oiga, la verdad es que espero que esto se pueda repetir los martes para que ustedes también en casita planeen la manera de estar con nosotros. Hoy tuvimos tacos de todos lados. De todos lados. Tuvimos raspados, porque me caí y me raspé. Y también tuvimos, Datsy. Hot dogs. Datsy también anda toda raspada. Rodillas deshechas. De rodillas. Y Tony. La merienda de bebé.
lo que tenga que decir al micrófono, por favor. Ay, es que se van a burlar de mí, Chavis, pero es que yo sinceramente ya quiero le toca la merienda cómo me va a ir al niño. Ay, mami. A ver, saca una carta, a ver si ahora sí ya te puede fluir el amor. A ver si ya sale. Ahí está, ahí salieron dos hombres. Bueno, no, espérate, es el 7, corresponde al 7, que es triunfo, progreso, prosperidad, y lógicamente en este momento lo puedes alcanzar. Aparte de eso, me enorgullezco tanto porque me acabo de dar cuenta de una cosa. Mis amigos preciosos se están dedicando a ayudar a una asociación y eso para mí es bien importante y yo aplaudo eso. Y eso te va a recibir el 77 mil veces 7 y vas a ver que el amor lo vas a encontrar. Gracias. Señor Chavana, soy Anwar Saad. 3 de julio del 93. Quiero saber si debo comprar un coche nuevo o uno usado. Ok. Hombre. ¿Qué es lo que trae de dinero? Mira, lo bonito es que puedas alcanzar a comprar un carro nuevo. Acuérdate que es bien importante que hagas innovaciones en tu vida. Y lo más maravilloso es que cuando deseamos algo nuevo, hay que sentirnos merecedores para poder alcanzar ese logro. Y ahorita hay muchos lugares donde se pueden lograr esos objetivos. Así es que es mejor nuevo para que no me batalles. Mauricio Josué Jiménez. Señor Chavana, le mando saludos desde Briseñas, Michoacán. ¡Bravo! Quisiera que me mandara saludos en su programa y quiero saber si Aleida saldrá conmigo porque estoy enamorado de ella. Ya ves, Aleida. Vive en Michoacán. Señor Chavana, sí. La mamá Flauta, que la queremos bastante en este lugar, quiere que su hijo pase a sacar una carta. Por favor, que pase el hijo. ¡David Bisbal! ¿Cuál es tu pregunta? Buenas noches. ¿De qué fecha eres, mi amor? 28 de junio del 82. 28 de junio, ok, ¿qué quieres preguntar? Que cómo me va a ir en el futuro, más adelante. A ver, saco una carta, mi vida. ¿Le salió la baraja? ¡Ah, le salió el nombre de Datsy! ¡Ah! ¡Está enamorado de Datsy! ¡Sí! ¡Beso! ¡Beso! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Semana inglesa! ¿Te gusta Datsy, sí o no? ¡Sí le gusta Datsy! Todo queda en familia. Te vamos a grabar esta semana una cita con Datsy. Romántica con Datsy. Sí. Y quien va a preparar la cena va a ser tu mamá. Sí, señor Chavana. Sí, señor Chavana. Ella cocina muy sabroso. Y aquí hay innovaciones en tu vida, mi amor. Hay cambios muy interesantes y muy importantes, sobre todo porque vienen de problemas muy fuertes que han pasado en la vida de ustedes. Pero gracias a Dios hay un cambio muy grande y lo más maravilloso es que en la vida, cuando tenemos una madre que es guerrera, fortalecida y que nos da amor, siempre salimos adelante y somos triunfadores. Y con la mamá que tienes, definitivamente tienes el amor. No te vayas. No te vayas, señor. Aquí me están preguntando, Ciudad de México, que cuándo estará Maná en el Auditorio Nacional. Salas Martínez del 5 de mayo pregunta cómo le va a ir en general. ¿En qué, perdón? En todos los aspectos. Bueno, ahí está la Rueda de la Fortuna, por fin gira y te pone en otra posición muy diferente. Eso es maravilloso y hay que darle gracias a Dios por estos cambios que estás teniendo. Tengo una pregunta, señora Ludinita. De nada, mi amor. De la Fundación Amor y Fuerza, Les Naya, Gabriela Ponce pregunta si le va a ir bien el día 30 de junio en el evento que van a hacer. Necesita recaudar 1,000,000 pesos. Mira, definitivamente hay una resurrección y eso es maravilloso cuando nos dedicamos a aportar y ayudar. Entonces, ahí van a levantar a muchas vidas y muchas esperanzas maravillosas y eso significa que el triunfo es para ustedes. ¡Bravo! Isaí. 14 de marzo del 2004.
Kevin Isair Cristóbal Cázares. ¿Cómo me irá en el amor y en el futuro con mi salud? Bueno, es que ahí tienes impedimentos, mi amor, y esto significa que hay mala energía, por eso estás batallando para lograr la salud. Es muy importante que te barras. Bárrete durante 4 días consecutivos con una manzanita, por favor. Señor Chavana, también una niña me decía que si ahorita le daba la oportunidad a su mami de sacar una carta, porque el día de hoy está cumpliendo años. Por favor, que pasen. Pásen, por favor. Pásenle. Pásale, mami. Que le cuiden a la niña. Ay, hermosa. Pásale, pásale. Claro. Pásale, mamita. Pásale. Pásale. Yo también pásale. Pásale. Muchas felicidades, hermosa. ¿Qué quieres preguntar? ¿Cómo te va a ir en todo? Sí. A ver, saca una carta. Gracias. Mira, todas las situaciones que están pasando a tu alrededor son puras especulaciones. No hagas caso de trampas ni de personas ruidosas, negativas y destructivas. Dios te ama, Dios te protege, Dios te asiste. Y si en algún momento perdiste la fe, realmente Dios está contigo. Y ahora que inicia un nuevo ciclo, las cosas van a cambiar para ti. Pero nunca pierdas la fe, por favor. Te amo. Gracias. La fe jamás se pierde. Se debe perder la fe. Si tuvieras fe, si tuvieras fe. Como un granito de mostaza. Si tuvieras fe. Si tuvieras fe. Para aquellos que no encuentran la fe. Váyanse por Miguel Alemán. Viernes 31 de febrero, la Fe Musical presenta. ¿Qué es esto? No te tarjetitas. Está paseo la fe. Una pausa y volvemos a. Ok. Sí, gracias. Y el 11 de junio en esa. Dios, en esa. Oiga, Acapulco Guerrero, Didier, ¿qué me depara en mayo y junio? El futuro, soy del 12-12 del 82. 12 de diciembre. Mira, no te pongas a prueba porque sí va a haber gente que puede llegar a especular cosas que no son ciertas. Entonces, aquí lo interesante es que no hagas caso de la negatividad para que tú fluyas en divino orden. Por eso andas bien preocupado. Si sales de las cuestiones legales o limitancias que traes, si sales bien. Yo tengo Ingrid. Una pregunta. Pregunta el señor Tolón que si su hijo Jaimito, Jaime Homero González, del 10 de mayo del 2010, va a poder caminar. Ah, ok, vamos a ver. Mira, esta es la carta de Dios y volvemos a lo mismo. Yo te sugeriría que también lo barrieras y también le prendiéramos un velón de color blanco y pidiéramos la asistencia de los ángeles y de los guías. No es si va a poder, vamos a hacer que se pueda. Bueno. Gracias. Muchas, muchas preguntas. De verdad es imposible poderlas leer todas. Cecilia Padilla, Iván Salvador, también de Jorge Sánchez. Gracias por mandar sus mensajes. Le voy a decir a Ludivina Lugo que se meta a la cuenta de Multimedios TV en Twitter para que pueda responderlas. Gracias, bueno. Nos vamos con música. La gran Sonora Ley para que paguen la pensión. Escuchen este tema. ¡Vámonos! Más música, menos bla, 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 bla. Que la quincena.
Sí se puede. Don't, Javier, ¿cómo has estado? Espero que te cuentes bien, me gustaría conocer qué onda.